Hola a todos, yo soy Lukin. En estos últimos días las transmisiones en vivo están muy de moda y una plataforma que ha llegado a tener mucha popularidad es Twitch. Y sé que habrá más de uno que querrá ver a sus streamers favoritos en una pantalla más grande. Por eso, vamos a aprovechar nuestros dispositivos Roku para ver Twitch. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¡Vamos con la intro! Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y dejar un hermoso like. Guiño guiño, si tú quieres, puedes ver la publicidad para apoyar a este canal. Ahora sí, habiendo dicho esto, ¡comencemos! Primero, tienes que activar el modo desarrollo en tu dispositivo. Para ello necesitas ver el video que aparecerá en esta tarjeta o en la descripción de este video. Habiendo hecho eso, deberás ingresar a la página de Roku donde puedes buscar aplicaciones por palabras clave. También dejaré el link en la descripción. Aquí, solo debes iniciar sesión con la misma cuenta de tu dispositivo Roku y resolver el CAPTCHA. Si no tienes ninguna cuenta, puedes crear una nueva. Pasemos adelante. En esta nueva pantalla deberás ingresar la palabra Toku para Europa y Estados Unidos y los siguientes caracteres para México y Brasil. Por favor, deja en los comentarios si te funcionó en América Latina. Es importante que nos digas porque así sabremos si este tutorial es útil para más público. Si acaso encuentro una palabra clave para otros países, la dejaré en la descripción. Ahora solo debemos dar clic en No soy un robot. Nuevamente, respondes el CAPTCHA y después en el botón Agregar canal. Aquí donde dice bla bla bla, deberás dar clic en el botón OK. Aquí verás la información de la app y ahora debes dar clic en Sí, Agregar canal y listo. Si aparece este mensaje, has logrado instalar correctamente Toku. Ahora solo queda ir a tu dispositivo Roku a verificar que lo has logrado. Y efectivamente, aquí está. Vamos a abrir la app para que veas que sí funciona. En la pantalla principal te ofrecerá contenido recomendado para ti. Recuerda que puedes iniciar sesión desde aquí, donde te darán un código para enlazar con tu cuenta de Twitch. Por cualquier cosa, yo no recomiendo usar tu cuenta principal. Ahora volvamos al análisis de la app. También en ella podrás encontrar una pestaña de categorías, en la cual podrás encontrar transmisiones de tus juegos favoritos. Incluso puedes buscar a tu streamer favorito en el botón de búsqueda. Y también tenemos la pestaña Following, donde encontrarás a los streamers que sigues. Antes de que se me olvide, te quiero recomendar ir al apartado de configuración para establecer la calidad del video. Eso es importante porque dependiendo de la velocidad de tu internet, deberás seleccionar la opción adecuada para no sufrir de pausas o cortes en el video. Oprime el botón OK en tu control. En mi caso, como solo tengo 4 megas de velocidad, voy a seleccionar la opción 480p. Y ahora, esta opción de abajo sirve para activar o desactivar el chat en pantalla. Esta actívala según tus preferencias. Y eso sería todo, explora la app y disfrútala. Solo recuerda algo importante. Yo soy Lukin, ¡hasta la próxima!